Kaixo. Bueno, bideo txontan irakasleen gaitasun digitalen akreditaziorako lantalde horren nolabait garapena edo lana nola egin dugun azalduko dugu. Lehenik esan, gure aldetik balorazioa ez dala oso, oso positiboa, ez dugu lortu talde hau nolabait nahi genuen bezala ez dinamizatzea eta ez apiskat planteatzen genitun emaitzak lortzea, ez? Segurenik neurri handi baten, zer ikusi dauka, ba, abian zegoen prozesu bat izanik, ba, zailtasun dexente genituela, hainbat gauza nolabait lantzeko edo ba, proposamenak egiteko, eta bar, ez? Baina, digamos que nuestra valoración de este grupo de trabajo no es muy positiva y en gran medida, obviamente, es porque no hemos acertado en la dinamización del mismo. Bueno, el tema de maizkiogu, apixkate ilurretan, ikasturte honen hasieran markatutako helburuei, aurkezpena zentratzen baldin bagara, bueno, ikusiko duzue, ba, hainbat helburu markatu genituela, ez? Irakasleen gaitasun digitalen akreditazio hori dagokionez. Batetik, ba, nolabait prozesua bera, erakargarriagoa itea, ez? Esa transformación digitala prozesua más atractiva, oda prozesu hontan ikasten zala eta nolabait tramite batean ez geratzea, eta bueno, pues jendea animatzea, ez? Be bat horri begira, hor kokatzen genulako nolabait helburua eta ikasgelan inpaktua, ez? Geo, geneukan beste helburuetako bat zala, el de aprovechar el profesorado acreditado en los centros para profundizar en el proceso de transformación digital. Ulertzen dugu irakasleak eroz eta prestatuak izatea, ba, muskulo gehiago ematen digula, eraldaketa gauzatzeko, eta eraldaketa batez ere ikaskuntza ereduaren edo ikaskuntza diseinuen ikaskuntzaren eraldaketa digitala gauzatzeko. Ezta? Orduan, hortxe kokatzen genuen beste helburuetako bat. Eta beste behar bat ikusten genuen azan dinamizatzailearen atazak argitzea. Hor, bueno, ez da behidan zehar, ateazan elementu bazan, bueno, hor, ardura batzuk kokatu genituen ikastetxean, eta horren inguruko lantxo bat egiteaz. Baldimagoaz, ba, nola baite zentratzen pixka gehiago helburu bakoitzean, ez? Pues, en hacer la transformación digital aprendizaje más atractiva, hor, aipatzen genituen, ba, aukera batzuk edo era batzuk hori lortzeko, ez? Aplicación práctica del proceso de transformación digital, por ejemplo, en el día a día en el aula, organizar eventos donde el profesor pueda interactuar y aprender de otros y otras, personalización para que el profesor pueda seleccionar módulos o temas que se alineen con sus necesidades específicas, fomentar el aprendizaje colaborativo, permitiendo al profesor interactuar y compartir experiencias entre ellos y ellas, mostrar ejemplos de cómo se puede construir una actividad digital con herramientas digitales, hor ikusten duzue, ba, nolabait helburu batzu markatzen genituela, baina aldi berean, ba, nolabait, A bat, B bat proposamen hori martxan geneukana ezin genuen ikutu. Denentzako, iguala behartzuen izan, orduan, ba, ideia interesgarriak izanik ere, ba, ja, aseratik, ba, zailtasunetan murgiltzen hasia ginen, ez? Gero, bestaldetik geneukan, el aprovechar el profesorado, ba, ya acreditado, para profundizar en la transformación digital. Tamen elementu batzuk ateatzen zian, manolai datu batzuk eukitzea, manola baite zenbat irakasle parte hartu duen, eta bar, ayuda directa al profesor a la resolución de problemas digitales del día a día, elaborar material digital para el centro, didáctico, administrativo, cuadernos de profesorado, extender los conocimientos al alumnado del centro. Bueno, pues hor dira igual, ez? El burutxo edo, ataza edo, takigu, oso orokorrak, ez? Eta horre, bueno, datu egitzea ondo dago, horre ayuda directa al profesorado, eraldaketa digitaleko taldeen esku zegoela ulertzen genuen, materiala sortzea nahikoa lan eukidu bertako material guztiarekin, eta bar, ez? Orduan, bueno, pues jarraitzen genuen horre elementu batzukin, ez? En aclarar las tareas de iniciación aparecían temas como ofrecer datos sobre los diferentes niveles de proceso, seguimiento del profesorado del centro, dar a conocer el trabajo al dinamizador, poner a disposición herramientas digitales básicas que necesiten. Horre ere, ba, ikusten genuen fokoa, ez? Herramientas, eta guretzako fokoa beti da ikaskuntzan, ez? Eta nola baite helburuetan. Eta gero tresnak etorriko dira, ez? Orduan, bat zegoen nola baite elementu batzuk, ba, pixkat, aseratik, igual itzegin genituenak, baina ez zutenak, ba, nola baite bidea erresten, ez?
bilera batzuk egin genituen, egia esan oso produktiboak igual ez ziren izan, guk irizpide batzuk eman genituen, irizpide horiek neurri baten bete ziren, beste batzunez, bueno, saiatu ginen, nolabait behar bat somatu zen, nolabait irakasleen iritzia jasotzekoa B1-aren inguruan. Bai? Había planteado la necesidad de comentar o validar o evaluar el B1 con el profesorado. Bueno, suposatuko duzuenez, hori ate hori zabaltzea, atea handi bada, badakigu jende mordo bat, ez dala ados egongo planteamenduarekin, que va a haber muchas quejas, pocas aportaciones propositivas, eta hor, ba, irizpide batzuk eman genitun hau ebalatzeko garaian. Adibide gisa, zuek ulertzeko, ba, oso argi geneukan, hau ezin zala egin, eta, cosas del directo. Nereita da, baina, ezer grabeik ez. Horre planteatzen ziren, eta nola esan, restrikzio batzuk, edo behintza, bai, minimo batzuk, ez? Esaten genuena, galdetegien bitartez, galdetzia, pues normalean, ez? Puntuak eta baldin bagoaz, pues vamos a tener muchos extremos, no hay información de valor, gainera, ulertzen genuen, eta askotan aipatu dizuegu, irakasle askok ez dakite zergatik edo zertarako ari diran prozesu hau egiten, ez dakite zeintzu diran prozesu hauen oinarriak, lege badago edo resoluzio badago, hor daude mila elementu zaildu egiten dutenak hau guztia lantzeaz. Ze, ideas tenemos todos y todas de cómo diseñar o cómo proponer acciones formativas, ¿no? Y de hecho nos hemos encontrado que todo el mundo sabe bastante más que nosotros, ¿no? Que estamos a este lado de la mesa, de hacer este tipo de diseños donde participan miles de personas. Hoy piloto anitzen genuen, ¿eh? Zailtasunetik abiatzen gea. Ezagutza minimo batetik, irizpide batzuk, bete behar dira, ¿eh? Orduan ikusten genuen, etzeukala, fundamentu askorik galdetegien erabilera hori egitea. Orduan proposatu genuen, holako focus group moduko batzuk, eta ba, perfil desberdinekin ariketa hori egitea nolabait eztabaida formatoan, elkarrizketa formatoan, ba, B1 lortutako jendiakin, B1 lortzeke geldituzanakin, abian geldituzanakin, abatean ez ere egin etzuenakin, eta denen iritziak ba, jaso dinamizatzaien bitartez, ba, nolabait horri forma pixkat emateko. Eta bueno, horre lan bat egin zuten, egin dute lantaldeetatik, eta gero lan hori aurkeztako garaian eta lan hori irakurtzeko garaian aurrekoan hainbat gauza ikusten genituen, ez? Batetik, inkluso lantalde batzuetan, eta hau komentatu genuen uste dut, eta ez bagenuen komentatu, hain dihua, hemos recogido todas las quejas que hay al respecto. Bueno, pues helburua etzan quejak jasotzea, baiz eta hobekuntzak edo iritzi bat jasotzea. Kejak diran, edo ez diren, oso hori ja, ez, ikusiko genuke, baino, ja, fokoa nolabait, aurre iritzi batetik indoa zen, honen iritzia jasotzera. Ez? Si vamos a recoger kejas, que vamos a recibir? Kejas. Y si lo que queremos es mejorar el B2, lo que tenemos que ir es a por propuestas y, obviamente, mejor. Puntos de debilidad, pero quejas, pues se queda así en algo mucho más limitado y nada constructivo, zentzu hortan, bai? Orduan, ikastetxeetan lan hori egin zan, eta, bueno, proposamen batzuk egin ziren. Eta proposamen horiek asko eta asko ulergarriak izanik, bai? Nola aiteko erantzun zaila zuten, eta beste batzuk ez horren erantzun zaila, ez? Noa konturatzen ginen, proposamen horien atzean zeuden galderak edo zeuden persona horiei rol digital hauei nolabaite pizten zeitzaizkien galderak guk eginda genituela. Adibide simple batekin jarriko dut. Proposamenetako bazan quitar la obligación de hacer aportaciones en los foros, por ejemplo, en el nivel A2. Sabéis que hay que hacer una contribución personal y luego una aportación a un tercero. ¿Vale? Parece que se han generado diferentes situaciones en los centros en los que se nos hablaba incluso de agravios comparativos para evitar agravios, etcétera.
Claro, horren atzean zer dago, ez? Ze galdera egiten du proposamen hori egiten duen personak, ez? Eta galdera izango algo así como qué narices o por qué narices hay que hacer una aportación a un tercero en un foro, si me están haciendo tres preguntas y yo respondo a las tres preguntas, suficiente, ¿bai? Orduan ulertzen genuen galdera hori egon zitekeela atzean eta erantzuna badauka, ez? Eta erantzuna da, ba nolabait ikaskuntza aktibo eta kolaboratiboa bultzatu nahi dugun neurrin, ba nolabait ikaskuntza hori ba iturri desberdinetik etorri daitekeela, ez? Eta interesgarria ikusten genuen ondokoen eta lankideen hausnarketak irakurtzea, hausnarketa horietatik asko ikasten baita. Bai? Ta hola ikusi dugu guk ere ebaluazio lanetan abitu ginenen bai pilotoan, bai lehenengo deialdin ikasi egiten da. Beti ikasten da, bai? Orduan, hori da erantzuna. Claro, erantzun hori, si yo quiero promover el aprendizaje entre pares, activo, colaborativo, en un entorno online donde participan miles de personas, pues la herramienta que encontramos en ese momento era que leyésemos las reflexiones del foro y tener que hacer una aportación para que al menos te preocupes de leerte una. No te vamos a pedir que te leas 25, pero sí leerte una. ¿Vale? Eta orduan, arrazo ya hor dago. Orduan, hortik junda, konturatu ginean nolabait, galdera guzti hoien erantzunak bagenituela eta gainera eginda genituela. ¿Vale? Nos habíamos hecho todas esas preguntas, incluso en el piloto, habéis participado muchos y muchas, sabéis que nos hemos hecho esas preguntas, ¿no? Orduan, horrek eraman gintun beste buelta bat ematera. Bai? Ta ez da horren beste gure burua justifikatzera behartzea edo hor jartzen diren proposamen guzti hoiei erantzun bat ematera en sentido de no, pues esto no, esto no, esto no, esto no, esto sí, esto no. Bai? Baina bai, adieraztera edo ulertzera gure ikasliak irakasle diranean momenturen baten galdera hoiek egingo dizkiotela beraien buruari holako prozesu baten aurrean. Cuando un profesor o una profesora tenga la necesidad de hacer una propuesta, un diseño formativo con clases híbridas, me da igual, online, se va a hacer todas las preguntas que nos hemos hecho ya. Y nosotros hemos aprendido, hemos hecho nuestras respuestas. Os pueden gustar más, os pueden gustar menos. Baño, entendíamos que no hay nada ahí porque se nos ha puesto en la punta de la nariz, sino que siempre eran decisiones y tareas motivadas por algo. Sí, por alguna serie de preguntas. Orduan, hemendik ondori astuto egun gauza nagusienetako bat izan da horrenbeste edo B bataren ebaluazio bila jutea baino, hor identifikatua genitun elementu asko bebin ez dianak errepikatuko. Bai, bebi askoz aktiboagoa, kolaboratiboagoa izango da eta bar. Nolabait proposatzen dugu edo hemendik atera dan proposamena da prozesu guztionen making ofa, ez, nolait azaltzia. Que puede haber gente que esté dispuesta a escuchar qué preguntas nos hemos hecho, por qué hemos tomado diferentes decisiones en este tipo o en este proceso de creación de ese diseño formativo. ¿Vale? Mostrar qué preguntas nos hemos hecho y por qué las hemos respondido como las hemos respondido. No para justificar, sino porque entendemos que el profesorado en algún momento en su carrera se hará este tipo de preguntas porque da igual si ofertamos a 1000 personas o a 2000 personas a la vez un curso que si la ofertamos a 20, en muchos casos las preguntas son las mismas y las respuestas van a ser las diferentes. Uh-huh. Pero si mostramos cómo se ha argumentado las respuestas, pues posiblemente sea como un aprendizaje dentro del aprendizaje. ¿Vale? Orduan, hartu dugun lehenengo erabakia da, bueno, pues jendeari gure irakaslei, gure prozesu honetan ikasle izan dianei, eskaintzea aukera, prozesu hori nola egin dugun ezagutu dezaten. Orduan, lehenengo asmoa izangoa ikusiko dugu nola, interesa duten hoien registro bat eukitzea eta interesa duten hoiei eskaintzea. Hau, ikusiko dugu oraindikan ez dakigu ni en qué formato ni nada, no sabemos cómo lo vamos a hacer, ¿vale? Pero sí ha sido a través del trabajo y todas las aportaciones que nos habéis hecho desde los equipos de transformación digital que han participado en este grupo de trabajo, aunque tengan sensación de que no han hecho nada y no han aportado o no les hemos hecho caso, etcétera, bueno, pues todo esto nos ha llevado a un montón de reflexiones en el equipo también, pues para darle una vuelta. ¿Vale? Orduan, hori bat. Eta ya que llegue ilusatzen egia, usted. Eta bigarrena da, lo de hacer la transformación digital más atractiva, edo zentzu hortan, horre badakizue, errepeskak burutu ditugula, lehenengo eta bigarren deialdietako errepeskak, hau da, erdizka gehatu zian lan horiek bukatzeko aukera eskaini dugu, bai?
eta hortan aritu dira. Hor genukan multzo handi bat B-batea egitera animatu etzianak, o bidean hasita edo hasi gabe, abian multzo handi bat, eta egia da B-bat kopuruak asko igo diala errepesketan. Hain dikan ez dugu guztiz itxi, ebalazio prozesua nahi gea, baina esaten nahi gea praktikamente bikoiztu egin direla portzentaiak, gau da, adibide gisa eta buruz hain naiz, baina si en la primera convocatoria la terminábamos con un 19% de B1s dentro de las 1.500 personas que participaban, pues vamos a terminar la repesca con más del 40% de B1s, ¿vale? Orduan, pixkanaka, bagoaz, eta hori izan helburua. Eta hortarako, eskatu genien ikastetxe batzuei, ba, irakasle batzuk identifikatzea, eta webinar bat antolatzea. Bai, eta orduan ingenun elkarrizketatxo bat, eta B-bata lortuta zuten irakasle batzuk, ba, beraien esperientzia kontatu zuten, lo bueno, lo no tan bueno, sí. Pues un poco el todo, pa animar a la gente a dar ese paso a hacer el B1. Ulertzen dugu, eukidula, bere eragina, eukidu bere emaitza, eta zentzu hortan oso positiboa izan da. Hor da kasua, YouTubeko esteka, hor esango nuke, ba, seireun ikustaldin bueltan egon direla, bai zuzenean emantzanean, eta bero ondorenea era sinkronoan, eta hori izan da beste lanetako bat, eta txukunatea dana. Eta gero, bukatzeko, eta hau ez dago lantaldeari lotuta, zuzenki, ez dugu aurrera gehiegi egin, nahi genuen aurrera gehiago egin, baina beste saiordetzarekin, aman komunean lanian, aritu gara, bueno, pues la otra vicekonsejaria tiene prisa con la acreditación del C1, nosotros todavía no, porque primero tenemos que ofertar el B2, bai? Baina hor lan batzuk egin dira, eta koordinatu gara beste sailburuetzekin. Orduan, C-bataren prozesuaren inguruan eztabaidatzen aitu gea, eta oinarriak finkatzen. Oinarri hoitan, ba, nolabait lorpen adierazle bakoitzeko, ba, baieztapen batzuk, afirmazio batzuk zehaztu dira, eta horren ari gera, ba, nolabait irakasle batek C-bata lortu nahi baldin badu, nola egin dezaken, ze evidentzi erakutsi behar ditun, ba, lorpen adierazle guzti horiek demostratu alizateko. Hemen, gauza bat argi ustea. Pa el profesorado en general, un profesor, una profesora que no tiene un rol o no tiene un peso específico en su centro a la hora de tomar decisiones en relación a la transformación digital, ¿sí? Su nivel máximo es un B2. Y es así, ¿vale? Y ahí tenemos el foco puesto. Un C1 ya implica aportar a nivel de centro, aportar a nivel de sistema, decisiones, tomar la decisión de qué herramientas de comunicación pongo, qué herramientas de colaboración pongo. Hay algunas decisiones a nivel de ciclo, pero en general es un nivel que solo va a estar a la mano de los que y las que sois roles digitales, si es que habéis participado en las decisiones, o gente que sin ser un rol tenga un peso específico en el centro, se le pregunte y se tenga en cuenta su opinión. ¿Vale? Baina hori da, bapiskat, egindako lana. Así era esando un mesela, no ha sido, no creemos que no hemos acertado en las formas, ni en la forma de dinamizar el equipo. Seguramente tengan las personas que han participado pues una sensación así casi gozo, pero bueno, pues le daremos una vuelta y seguiremos avanzando. Y mejorando, ¿vale? Va usted luzatu ingiala, baina bueno, hauxe da gure lantaldearen una pixka de vivencia edo gure aldetik. Vale? Eskerrik asko.